Hola, mis socios. Hola, hola. Hola, mis socios. Hola, mis socios. Muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Por acá, por favor, me confirman si se está escuchando. Hola, hola, hola. Me confirman si se está escuchando para poder dar inicio. Estaba compartiéndoles ahí un corto video para poder arrancar, pero quisiera confirmar si sí se está escuchando ese video cuando se los comparto, porque creo que no está por ahí. Hola, Nicole, buenas tardes, me saludas, me dices que desde México, muchísimas gracias. Hay meses que sí se está escuchando en este momento. Quisiera preguntarles entonces, voy a tratar de compartir nuevamente el video. Me confirman si se escucha o no se escucha. Les agradezco. Bueno, no entiendo por qué falla tanto a ratos este sistema, pero bueno, la idea es que acá podemos estar conectados. Nicole, te agradezco por responderme ahí. Y bueno, acá vamos viendo, ahí se nos va conectando más personas. Vamos a ir dando inicio entonces a esta presentación de hoy, miércoles 30 de noviembre del 2022. Se nos está terminando el año, socios, se está culminando otro año, nos quedan simplemente 31 días y el que queda por de resto de día hoy, ¿verdad? Para que se culmine este año 2022 y nosotros, quienes hacemos parte de Tecnologías Skyway, pues simplemente nos gusta también que pasemos a nuevos años. ¿Por qué? Porque sencillamente vemos cada vez más cerca la culminación de esas 15 etapas y de todo lo que está pasando con nuestra empresa y la expansión y el crecimiento de la misma. Pues bueno, no pude compartirles ese videito y quería compartírselos porque fue una entrevista que pude realizar o me otorgaron pues ese espacio para contar un poco acerca de nosotros, de nuestra empresa, de todo lo que nosotros estamos desarrollando. Y eso pues me gusta muchísimo porque precisamente es la manera de duplicar y ese es el tema que nos trae a esta tarde, a esta presentación. Por acá voy a compartirles pantalla entonces para que demos inicio a nuestra presentación de la tarde de hoy. Permítanme por acá un segundo, ya les voy a compartir pantalla para que podamos ver las diapositivas y podamos dar inicio entonces a esta presentación. Listo, por acá estoy. Hoy los estoy saludando desde otro municipio en Colombia. Acá estoy precisamente ubicado en un hotel en donde estoy compartiendo la información en la tarde de hoy con ustedes. ¿Por qué? Porque estoy haciendo recorridos a algunos municipios, estoy recorriendo algunas ciudades para poderles compartir a cada uno de ustedes un poquitico más de todo lo que nosotros estamos haciendo. En este recorrido, ¿qué es lo que hago? Contar, capacitar a socios que ya están dentro de la compañía y aprovechar a gestionar nuevos socios. ¿Qué es eso? Duplicación. ¿Qué es? Ese es el tema que nos compete en el día de hoy. ¿Dónde hacemos y cómo hacemos esa duplicación? Con nuestro fondo de inversión Skyward Community, que es con el cual nosotros podemos desarrollar pues estas actividades para poder seguir creciendo y poder seguir también generándonos ingresos y apoyando nuestra empresa para que podamos seguir avanzando en el desarrollo de la tecnología. Para las personas que de pronto no me conocen, bueno, vamos primero acá. Lo que vamos a ver son pasos sencillos que conducen al éxito. Para las personas que de pronto todavía no me conocen, mi nombre es Elmer Herrera, soy administrador financiero y de sistemas, especialista en gerencia de proyectos. Hoy por hoy soy coordinador de Skyward Community para Colombia
y pues me gusta compartir toda esta información. Me he dedicado pues a estos procesos. Trabajo prácticamente que a tiempo completo con todo lo que tiene que ver con tecnologías y Skyway, porque quiero difundir, como ya se los mencioné, toda esta tecnología para que más personas tengan acceso. ¿Cómo lo hacemos? A través de la duplicación. Y precisamente vamos a arrancar con la parte un poquito teórica y ya vamos a entrar también a la parte técnica para que ustedes puedan comprender mucho mejor de qué se trata y cómo funciona pues todo eso. Cuando nosotros estamos hablando de duplicación, estamos hablando de muchas veces por qué la gente falla. Y nosotros hablamos que al construir una estructura en el marketing en red es importante entender el objetivo, lo que nosotros queremos lograr. Si queremos conseguir un negocio estable a largo plazo, pues debemos concentrarnos en encontrar personas y miembros para poder organizar nuestras estructuras y trabajar. Esas personas, por lo general, las vamos a colocar inicialmente en nuestra primera línea. ¿Por qué? Porque van a ser nuestros socios directos, las personas con que vamos a empezar a construir precisamente ese equipo de trabajo. ¿Cuál es la idea? Que como tenemos acá, empecemos a tener máximo a 5 personas en nuestra línea directa. ¿Por qué? Porque esa es la manera más eficiente de poder entrenarlos, ayudarlos a encontrar otras personas e introducirlas directamente en el sistema. ¿Qué sucede? Registrar una persona no duplica automáticamente los esfuerzos. Si simplemente lo que hago es registrarla, acompañarla en el proceso, a comprar un paquete de los que tenemos dentro de nuestro fondo de inversión, pues eso no me está garantizando una duplicación. Duplicación en sí es enseñarle a otros a hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo para que ellos a su vez también lo comiencen a hacer. ¿Qué sucede normalmente cuando los patrocinadores se van? Pues la gente cree que es que sencillamente el negocio no funcionó, que de pronto ya no están interesados en seguir adelante, en que creen que lo más seguro es que no es el mejor camino para seguir. Entonces, por lo general, estas personas también terminan yéndose. Así que tenemos que también ser claros con la información para que la gente conecte con una visión y conecten con el proyecto, conecten con el sistema como tal y no simplemente con nosotros como patrocinadores, sino que conecten principalmente con todo lo que tiene que ver ser el sistema. ¿Qué debemos hacer una vez que tengamos a esas personas registradas? Pues debemos profundizar en al menos 3 niveles para enseñar a estas personas que nosotros invitamos a generar esas habilidades de duplicación, construir al menos esos 3 niveles en la estructura y entonces ahí podemos dejar que estas personas también comiencen a trabajar por su cuenta, que cada uno de ellos comiencen a hacer lo mismo que nosotros los enseñamos. Ojalá hasta mejor de lo que nosotros los enseñamos para que crezcan de una manera también más rápida y eso nos beneficiará también. ¿Por qué? Porque es que esto es un trabajo conjunto. ¿Qué sucede? El objetivo es enseñar a los compañeros a que ellos a su vez enseñen a otros compañeros, a que esto lo generemos de manera articulada y podamos ir construyendo. El video que les quería mostrar, se los quería mostrar precisamente porque esa es una manera también de muchas que hay para duplicar. ¿Por qué? Hay maneras de duplicar, como les estoy mostrando ahí en la pantalla, donde uno lo puede hacer en grupos focales o en grupos de trabajo en diferentes ciudades. Ahí les estoy mostrando algunas de ellas, en donde yo precisamente me voy, recorro municipios, acompaño a las personas que ya tengo dentro de mi línea de trabajo. Hacemos unos entrenamientos, pero asimismo, posteriormente, hacemos unas sesiones de presentación del negocio como tal para que los que ya están, pues inviten a nuevas personas y asimismo sigamos creciendo. Una de las mejores estrategias para mí, definitivamente, son las redes sociales. Trabajar con los Zoom, con los webinar, con los meeting, con las diferentes herramientas que tenemos a través de las plataformas en Internet. ¿Por qué? Porque es que es una manera de poder conectar con personas que no están en nuestra área geográficamente cercana, sino que podemos ubicarlos en cualquier parte del planeta. Son personas que están conectados con una visión y que quieren desarrollar y que quieren crecer, pero que muchas veces es complejo verse de manera presencial. Para eso funcionan estas herramientas, en donde podemos tener fácilmente salas mucho más grandes que las que de pronto muchas veces podemos tener de manera presencial. Son estrategias que funcionan. Y el video que les estaba compartiendo, la entrevista, pues es algo que me gusta mucho y que trato de buscar también en sus espacios. ¿Por qué? Porque como ustedes lo ven, pues son noticieros, son canales
y de esa manera nos ayuda a masificar la información y en lo posible pues podemos atraer mayores intereses de inversionistas y personas que conecten con esta visión. ¿Qué sucede? Nosotros, se los mencioné también en la diapositiva anterior, nosotros necesitamos hablar es de construir e implementar el sistema como tal. Al principio es importante crear un sistema de comunicación y sistemas de trabajo para poder ampliar nuestra red, para que las nuevas personas puedan participar en capacitaciones, seminarios o diferentes actividades en donde nosotros estemos compartiendo toda la información que tenemos de la compañía. Es muy difícil duplicar la forma de expresarse o la manera de trabajar de quienes hacemos las presentaciones. No todo el mundo lo hace de la misma manera. No sé, a algunos les gustará como yo lo hago, a otras personas les gustará como lo hace otra persona. Realmente lo más importante es que dupliquemos como tal el sistema, lo que nosotros estamos presentando y lo que nosotros queremos dar a conocer con tecnología Skyway. De esa manera podemos ser mucho más eficientes y eso sí, empezar a crear esos canales de comunicación. ¿Por qué? Se los digo a título personal. Hay muchas personas que me empezaron a decir, Elmer, pero únanos a su grupo en WhatsApp, únanos a su grupo, listo, perfecto, yo los uní, pero llegó un momento que el grupo en WhatsApp colapsó. ¿Por qué? Porque sencillamente ya era mucha la gente que tenía ahí, normalmente tiene una restricción en los grupos de WhatsApp. Les dije a muchos, migrémonos para el grupo en Telegram. Así lo hicimos. ¿Y qué le digo yo a la gente? Venga, existen los canales oficiales. Por favor, unámonos a los canales oficiales para que no queden perdidos de la información. Pero no es fácil. No es fácil porque la gente siempre se queda, que porque yo les puedo estar compartiendo todos los días algunas cositas puntuales, entonces que en el grupo oficial no, que en el grupo oficial no hay formas en algunos momentos de hacer algunas preguntas. Sí, es verdad. Pero la idea es que todos se conecten también a esos canales oficiales de la compañía. ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, son oficiales. Son los canales oficiales por donde podemos recibir toda la información de la empresa de manera oficial. ¿Qué sucede? Lo que yo comparto en mis canales, lo que comparto en mis redes, pues también los traigo precisamente de noticias oficiales. No es que yo me lo invente, que yo lo publique simplemente por publicarlo y generar más audiencia o mayores seguidores. No, sencillamente lo que yo les digo a todos es que empecemos a migrar y que todos estemos en los canales oficiales porque así nos consolidamos como un equipo muchísimo más grande. Esa es una manera que podemos ayudar a generar mejor la duplicación. Ahora bien, vamos a ver acá precisamente tareas que tenemos nosotros como patrocinadores. Y esas tareas son siete tareitas que nosotros debemos tener muy presente a la hora de comenzar a duplicar y de entrenar a nuestros equipos. Cuando nosotros estamos hablando de esas siete tareas, es importante establecer metas, es importante crear esa lista de contactos. Es necesario planificar el tiempo, es necesario invitar permanentemente a la gente a reuniones, hacer presentaciones, seguimiento permanente a cada una de las personas que nosotros estamos invitando, y tener en cuenta que siempre van a ser objeciones y por lo tanto tenemos que hacer un trámite oportuno a esas objeciones. Estas siete tareas, pues yo se las he venido describiendo en todas las sesiones anteriores porque normalmente pues esta capacitación no la podemos tener simplemente en una hora. Hoy voy a tratar de hacérselas de una manera mucho más rápida las siete para que alcancemos a ver una partecita práctica dentro de nuestro back office. La primera nos habla de establecimiento de metas. Como su nombre lo dice, tenemos que empezar a colocarnos, a proyectarnos, a escribirlas, pero principalmente tenemos que empezar a tenerlas claras en qué sentido. Cuando nosotros estamos haciendo ese establecimiento de ventas, pues cada objetivo construido con un nuevo socio debe ser inteligente. Y para que esto se dé, sencillamente podemos desglosarlo también con cada una de estas palabritas. ¿Por qué? Porque cada uno de esos objetivos deben de ser específicos. Deben de ser medibles, deben de ser alcanzables, deben de ser reales y deben de tener un tiempo de ejecución para que podamos cumplir con todo lo que se está desarrollando. Eso principalmente para que lo podamos ejecutar y que podamos colocar las cosas también sobre un papel e irlas desarrollando. Debemos establecer también objetivos a largo, mediano, corto, mediano y largo plazo.
¿qué debemos hacer también? Nosotros tenemos que tener en cuenta y hacer un análisis de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hemos hecho y qué es lo que queremos hacer. ¿Por qué? Porque es la manera de nosotros poder realmente hacernos como ese alto en el camino y verificar qué es lo que está pasando en nuestras vidas y si realmente estamos teniendo los resultados que nosotros esperamos. Ahí es donde yo los invito a que sencillamente también hagan una retrospectiva. ¿Cómo se vieron hace 5 años atrás? O si quieren ir más atrás, ¿cómo se vieron hace 10 años atrás? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué habían logrado? ¿Qué tenían? ¿A hoy han logrado cumplir esas metas? ¿Han logrado alcanzar todo lo que ustedes se han propuesto? Si no lo han hecho, ¿cuál es su plan de trabajo en este momento para poderlo alcanzar? Y proyéctese a 5 años, a 10 años, no sé, cada uno de ustedes coloca su línea de tiempo en donde quieren alcanzar y donde quieren lograr todo lo que necesitan. Pero lo importante es que lo comiencen a materializar. Y una de las maneras más efectivas para poderlo comenzar a materializar es irlo escribiendo, irlo llevando en un calendario, en una agenda. Colóquenlo, visualícenlo para que lo puedan empezar a cumplir. Que nosotros, cuando ya vamos a implementar esta herramienta con nuestros equipos de trabajo, también tenemos que empezar a colocarlo de manera cronológica. ¿A qué hago referencia? Que sencillamente nosotros sabemos que tenemos unas condiciones en nuestro plan de marketing del programa de red de afiliados de Skyward Community. Si nosotros queremos llegar al cumplimiento de metas para nosotros también poder crecer, pues ¿qué tenemos que hacer nosotros normalmente? Pues que nosotros tenemos que también comenzar a colocar esos tiempos para poder ir avanzando con las personas que necesitamos. ¿Cómo los vamos a llegar al rango líder? ¿Cómo los vamos a llevar al rango máster? ¿Cómo los podemos subir a los rangos más altos? Pues ahí es donde tenemos que hacer espacios de trabajo donde podemos ir retroalimentando también, porque es que nosotros como líderes no tenemos toda la información. Ya habrán algunos de las personas a las que invitemos que tienen mayores habilidades que nosotros en algunos aspectos, ¿verdad? Por favor, me confirman si... Por favor, me confirman si todo está... Si se está escuchando, si se está viendo bien, porque... Creo que, bueno, es que por ahí tenía un mensajito pegado de Nicole que me decía que no se escuchaba, pero creo que eso fue al comienzo. ¿Me confirman, por favor? Parece que... listo, muchísimas gracias, Corina. Ahí me dicen que sí, que está bien. Perfecto, entonces sigamos acá adelante. Cuando nosotros empezamos a entender el sistema, cuando nosotros comprendemos todo lo que tenemos de la visión dentro de nuestra compañía, pues sencillamente también empezamos a ver que quienes queremos duplicar y quienes queremos crecer, tenemos unas herramientas dentro del sistema y dentro del plan de afiliados para poder crecer. Ya se los voy a ir mostrando. Sencillamente, nosotros lo que tenemos que ir es precisamente alcanzando unos rangos. ¿Dónde los vamos alcanzando? Permítame un segundo y se los voy a compartir acá. Vamos a ir mirando esta parte técnica y vamos a ir mirándolo también en la parte ya práctica. ¿Dónde lo podemos ver en la parte práctica? Sencillamente nosotros nos vamos acá a nuestra oficina virtual y en la oficina virtual recordemos que tenemos una sección que se llama para socios y se llama plan de remuneración. Y en ese plan de remuneración nosotros podemos encontrar ese plan de marketing que tenemos del programa de afiliados. ¿Qué dice acá? En este caso... Por decir, acá tenemos plan de remuneración. Lo tenemos de manera simple o lo tenemos de manera más detallada. Ejemplo, cuando estamos acá tenemos los niveles básico, nivel medio y el nivel más alto. En los primeros niveles, en el básico, tenemos 3 subniveles, socio, asesor y líder. En el nivel medio, tenemos ya a los niveles de maestro, experto y top experto. Y en el máximo nivel solo tenemos uno que se denomina Skyway Expert. En este momento yo me encuentro en este rango, que es el que aparece acá resaltado en otro color. ¿Qué sucede? Que acá me están diciendo cuáles son las condiciones para yo poder seguir al siguiente nivel. ¿Qué sucede cuando yo voy subiendo a los últimos niveles? Empezando, que puedo llegar a recibir unos incentivos adicionales por haberme logrado clasificar acá en estos rangos. Ejemplo, cuando yo llego acá me dice aumente la cantidad de sus inversiones, pero acá me dicen que puedo tener un bono de hasta $1,500. Y si yo llego al nivel más alto, que es Skyway Experto, adicional a eso me dicen que puedo tener un bono adicional de hasta $2,000.
¿De qué depende eso? Pues del juicio, la perseverancia y el crecimiento que voy teniendo. Y ese incentivo me lo da la compañía por haber logrado esos rangos. Ahora bien, vámonos acá y miremoslo de otra manera. Nosotros lo podemos descargar. Miren, descargue el contrato para el programa de asociación. Listo, si ustedes lo quieren leer, revísenlo, miren toda la información. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos duplicar la información, tenemos que estar empapados de todo lo que tiene la compañía. Procurar leer toda la documentación, todo lo que tengamos para entender todo el proceso que tiene la empresa y así cuando alguien nos pregunte, pues tenemos todas las herramientas de hacerlo. Y nosotros, si estamos entrenando equipos, pues la idea es que los enseñemos, nosotros los podemos guiar, los podemos orientar donde encuentren la información. En el programa de marketing tenemos también en PDF, entonces sencillamente nosotros podemos revisar. De manera práctica, sabemos que son 7 niveles de crecimiento, que ya se los mencioné también allá, son los mismos que vieron en la oficina. Acá nos están dando prácticamente la misma información que encontramos allá, en cada uno de los niveles, cuáles son las características y qué tenemos. Y yo soy de los que me enfoco mucho y mantengo como en la cabeza, o le digo a la gente, tenga eso muy claro, usted es una de las personas que quiere duplicar y quiere crecer el negocio. ¿Hasta dónde quiere que debe ser su negocio? ¿Se quiere quedar solo con 4 niveles y siendo socio del proyecto? ¿O quiere llegar a un nivel de Skyway experto para poder no tener comisiones de 4 niveles, sino de 24 niveles? Hay algunos que cuando no entienden bien el proceso y no comprenden y nosotros no les hemos explicado, pues sencillamente son de las personas que me ha tocado escuchar comentarios, pero yo para qué quiero un 1% si mejor me quedo ganándome el 15%, ¿verdad? ¿Comprenden lo que les digo? Hay mucha gente que cuando no entiende la metodología, pues hace comentarios como esos. ¿Qué necesitamos nosotros hacer como líderes? Pues sencillamente explicarles lo que puede suceder. ¿A qué hago referencia? Que sencillamente cuando nosotros hablamos de un 1% versus a un 15%, pues ahí es donde les tenemos que explicar precisamente ese trabajo en equipo. ¿Cómo es que este 1% puede llegar a ser muchísimo más grande que lo que es un 15%? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que usted tenga 5 personas en su primera línea que quieran trabajar y que quieran ayudarle a duplicar y ellos a su vez van construyendo sus equipos para que usted en un nivel de cualquiera de estos que dice uno, pues pueda llegar a tener, no sé, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 personas, no lo sé, pero cada uno de ustedes puede empezar a crear esos equipos y ahí es donde se van a dar cuenta el poder de la duplicación. Acá se los voy a mostrar. ¿Por qué? Porque a mí me gusta hacer precisamente esos ejemplos para que la gente comprenda cuál puede llegar a ser el potencial de crecimiento cuando uno realmente comprende el tema de la duplicación. Se los voy a compartir acá con un ejemplo breve que yo tengo y que lo hago y que yo procuro compartírselo también a mis equipos de trabajo para que ellos entiendan el poder. Esto es el poder de la duplicación. Miren, cuando usted trabaja solo, y acá les estoy haciendo una estrategia de solo 5 niveles de 5 personas. 5 personas a 5 niveles en profundidad con pagos mensuales de $200 por cada socio registrado. ¿Ven? No les estoy hablando de cifras exorbitantes, ni les estoy hablando de que se traigan el paquete más gigante, pero sencillamente es para que ustedes puedan comprender dos cosas. Primera, una cosa es que usted solito comience a trabajar y si empieza con un paquete de esos, estaríamos hablando de un paquete de $1,000. Ese paquete de $1,000 a cuotas se pagan $200 mensuales porque son 5 cuotas, ¿verdad? De ese paquete yo recibo el 15%. De ese 15% voy a recibir, quiere decir que por los $200 que pagaron, $30 como comisión. Quiere decir que si son 5 personas de las cuales voy a recibir $30, pues son $150 en total que recibo por mis 5 directos. Esa es la ganancia de ese mes y esa es la ganancia por el nivel en ese mes. Y tendría, pues no tengo una ganancia acumulada porque apenas estoy arrancando el proceso, entonces son $150. Perfecto. ¿Qué comienza a suceder? Miren, acá puede comenzar a bajar el porcentaje. Yo lo estoy haciendo acá teniendo en cuenta como si yo ya estuviera en un rango líder. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta también acá en la parte derecha, acá les estoy mostrando la misma diapositiva que ustedes descargan allá en el plan de compensación. Cuando yo soy socio, solo tengo 4 niveles en profundidad y arranco con un 15% en comisión en línea directa.
¿Hasta qué rango? Hasta el rango máster. Pero en los otros subniveles, en el nivel 2, 3, 4, mira que ya los porcentajes bajan. Es el 4, el 2, el 1. Si yo voy creciendo en la compañía, pues me voy generando mayores comisiones. En este caso, el ejercicio lo tengo planteado que nosotros ya fuéramos rango líder. En el rango líder, a partir del segundo nivel, me empiezo a generar el 7, el 5, el 3, el 2 y el 1%. Comprendido eso, volvamos acá. Bajo el panorama de un rango líder, en segundo nivel, si yo, como les dije en las primeras diapositivas, entreno, capacito, duplico la información, les explico cómo es y los acompaño en el proceso para que cada uno pueda tener también sus cinco directos, pues en segundo nivel vamos a tener no cinco, sino 25 personas. ¿Quién los trajo? ¿Yo como patrocinador? No. ¿Quién los trajo? Mi equipo de trabajo, mis primeros comerciales, las primeras personas a las cuales invité, las cinco que quieren desarrollar el negocio y que quieren crecer también y generarse ingresos. ¿Por qué? Porque muchas veces llegan personas que de entrada te dicen, no, ¿sabes qué? Es que yo solo quiero invertir y yo no quiero duplicar ni quiero contarle a nadie. Perfecto, entonces con esas personas las vamos a tener en otro grupito porque también nos benefician de diferentes maneras. Pero en este momento no son las personas para el contexto de esta reunión. Esta reunión precisamente es para hablarle de los que queremos duplicar y queremos crecer y queremos compartir la información de manera efectiva en nuestra empresa. ¿Qué sucede ahí? En segundo nivel tenemos 25 personas. El mismo paquetico, los mismos $200 van a pagar. Pero ¿qué sucede para mí? Para mí que yo sería el patrocinador de este equipo, que yo ya no me voy a ganar el 15%, me voy a ganar el 7%. Ay, el menos más y gano menos. Sí, gano menos porcentaje, pero gano más en volumen de personas. Porque no es lo mismo el 15% de 5 al 7% de 25. Y acá lo estamos viendo. Elmer, sí, es que el 7 es un 14. No, ya no son los $30 que me estaba ganando. Sí, señor. Son $14, pero ya no los multiplica por 5, sino por 25 personas, ¿verdad? Son $350. Mucho más de lo que se está ganando solo por su primera línea. ¿Y el trabajo lo está haciendo usted solo? Pues no. Para eso ya consiguió un primer equipo de trabajo de 5 personas. Llame los comerciales, llame los líderes, llame los duplicadores, llámelos como usted quiera llamarlos, pero son su equipo de trabajo. Es el equipo que le está ayudando a usted a crecer y usted está organizando su organización, por decirlo así. ¿Qué sucede en ese segundo mes? Si acá yo se los estoy planteando, si hacemos un trabajo mes a mes, habrán personas que lo pueden hacer muchísimo más rápido. ¿Por qué no? Habrán algunos súper tesos que llegan y saben del proyecto, lo pueden conectar y transmitir de una manera más eficiente de lo que yo lo puedo hacer. Acá simplemente les estoy mostrando una herramienta que pueden ustedes meterle el acelerador que quieran o pueden ponerle el freno que quieran. Yo espero que todos coloquen es un acelerador. Ese acelerador se llama duplicación. Y ese acelerador, bajo la metodología que yo les estoy mostrando acá, pues sería que mes a mes comencemos a hacer eso. Primer mes, mis 5. Y mis 5 en el segundo mes, pues que empiecen a tener cada uno a sus 5. $350. Quiere decir que en el segundo mes usted ya no va a tener una ganancia de 150 ni de 350. ¿Cuánto va a ser la ganancia en el segundo mes? Pues de $500. ¿Por qué? Porque su primera línea va a pagar la segunda cuota. Y su segunda línea paga la primera cuota, ¿cierto? Entonces son 350 la segunda línea y 150 la primera, nos da un total de $500. ¿Cuánto ha recogido en solo 2 meses un acumulado? Pues van un acumulado de $650. Por lo menos acá en Colombia, $650 es mucho más de lo que es un salario mínimo, de lo que se tiene que generar una persona trabajando mínimo 8 horas diarias, 6 días a la semana durante un mes. ¿Listo? Para que tengan eso muy presente. ¿Cuál es la diferencia? Que las personas que trabajan con nosotros, ya les mostré cuáles pueden ser algunas de las estrategias. Aprovechen las redes sociales y multipliquen la información. Hagan reuniones presenciales, citen a sus contactos, amigos, no conocidos o conocidos. Donde vaya, vaya compartiendo la información. Sigo con el ejemplo. Y se los voy a llevar solo a 3 niveles, que era lo que hablábamos precisamente en la presentación. Tercer nivel, 3 niveles, no mío, sino 3 niveles después de mi primera línea, ¿no? O sea, para mí sería cuarta línea.
Si voy al tercer nivel y seguimos haciendo el ejercicio de la misma manera, son 5 personas que trajo cada uno de ellos, son 125, el mismo paquete, la misma cuota, pero yo ya no me genero ni el 15 ni el 7, sino me genero un 5%. Obviamente, menos porcentaje, obviamente, menos comisión, obviamente, mucha más gente. Y obviamente, los ingresos van a mejorar porque ya no van a ser 150 de los 5 que yo traje, ni solo 350 por los que yo traje y los que mis directos trajeron, sino comienza a ser esa bola de nieve. Una bola de nieve que es totalmente productiva y beneficiosa para nosotros. ¿Por qué? Acá yo me voy a empezar a ganar $1,250 de este volumen de personas. 125 personas que me otorgan cada una $10, pero cada una de ellas esos $10 son $1,250. ¿Cuál es el acumulado en el tercer mes? 1,750. Perdón, ¿cuánto es el ingreso del tercer mes? $1,750. ¿Por qué? Tercer pago del primer nivel, segundo pago del segundo nivel y primer pago del tercer nivel. Un acumulado en 3 meses de $2,400. ¿Qué opinan ustedes? Escríbanme ahí. ¿Vale o no vale la pena trabajar el tema de duplicación? ¿Vale o no vale la pena crear equipos de trabajo que quieran desarrollar, que quieran trabajar y que quieran crecer? Y para efectos prácticos de la presentación que les estoy haciendo, pues miremos ese tercer nivel, que sería el cuarto mío, tercer nivel de mis directos, sería el cuarto mío. Tendríamos 625 personas, mismo paquete, mismo pago de cuota mensual. ¿Porcentaje disminuye? Claro que disminuye, porque es que eso nos está diciendo el plan de referidos. A un 3%, Elmer, pero es que ya no me gano el 15, me estoy ganando apenas el 3. Sí, pero es que usted no está trabajando solo. Usted ya está teniendo una organización y está teniendo un equipo de trabajo. ¿De cuánto? ¿De 5 o de 625 personas? Probablemente de este grupo usted ya no conoce un montón de gente, pero ¿qué pasa? Que igual son de su organización y están generando trabajo, y ese trabajo está generando ingresos. Usted se gana el 3%, pero de este volumen de personas, pues son $3,750. Son solo $6 por cada pago de cada uno de ellos, pero $6 por el volumen son $3,750. $3,750 que van a generar en ese mes, lo que le va a generar ya no son 3,750, sino que le estaría dando $5,500. ¿Por qué $5,500, Elmer? No entendí esa partecita. Sencillo. Cuarta cuota de la primera línea, los directos suyos. Tercera cuota del segundo nivel, segunda cuota del tercer nivel y primera cuota del cuarto nivel. Tiene ese mes un ingreso de $5,500, un acumulado en 4 meses de $7,900. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué me dicen ustedes por ahí en el chat? ¿Sí me están escuchando, no me están escuchando? Por acá Nicole me dice que genial. No sé, las otras personas que están ahí en sala, ¿qué opinan de mirar eso y generarse en esos ingresos de esa forma? Y ya, ustedes comienzan a llevarlo. Por acá tengo una sociedad de Estados Unidos en sala. ¿Y saben qué? Esto muchas veces nos toca acá los que estamos en Latinoamérica y a veces nos sentimos como un poco apretados para poder hacer este tipo de inversiones, ¿verdad? Sé que no todos, porque como en todo lado, y para, como dicen por ahí, para los gustos los colores, y hay mucha gente de muy buen poder adquisitivo y esos son también los que queremos contar nosotros. Los que nos gusta duplicar, todo suma, pero qué bueno para los que nosotros, los que nos gusta duplicar la información, podamos conseguir grandes inversionistas. Imagínense que no sea de 1,000, sino de 10,000, que tal vez a los socios de Estados Unidos puede ser mucho más viable conseguir esos inversionistas. Esperemos que todos lo podamos hacer. Pero imagínense lo que sean de $10,000. $10,000 y la cuota que van a pagar mensualmente son de $2,000, ¿cierto? Porque son 5 meses. Mire cómo empiezan a cambiar estas cifras. Mire cómo empieza a pasar esto. ¿Cuánto va a recibir usted y cuánto puede llegar en ese cuarto nivel? Miren, ¿qué opinan ustedes? $79,000, ¿está mal ese chequecito de manera mensual? ¿O este? No, mensual sería este. Acumulado sería este. Mensual sería este. Acumulado podría llegar a ser este. ¿Qué opinan ustedes? ¿Vale la pena o no vale? ¿Y qué es lo mejor? Que todo esto nosotros lo podemos hacer con cosas reales, con todo lo que nosotros estamos duplicando de la compañía, con todo lo que nosotros estamos viendo de avances, de todo lo que está sucediendo con la empresa.
Esto es lo que nosotros realmente podemos generar precisamente compartiendo la información de tecnologías Skyway, de todo lo que nosotros estamos desarrollando. Permítame un segundo que se me quedó bloqueado por aquí, no me quedó compartir la página que necesito. Ahora bien, volvamos acá a la presentación. Voy a volver aquí, listo. Eso es lo que nosotros podemos generar de ingresos compartiendo una visión de tecnologías Skyway, que eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué va a suceder? Que como les dije, vamos a empezar a crecer de manera exponencial. Nosotros podemos empezar a crecer de manera exponencial, como se los muestro precisamente acá en esta diapositiva, que permítanme un segundo, se me queda como pegadito a ratos esto, pero acá ya lo tenemos. Listo. Esto es lo que comienza a suceder de manera gráfica. De manera gráfica, pues sencillamente estamos nosotros liderando nuestros propios equipos y a medida que vamos creciendo, nos vamos expandiendo y vamos multiplicándonos y colocando, como dicen por ahí, más manzanitas a nuestro árbol, más peras, más la fruta que quiera. Pero sencillamente estamos cosechando para poder llegar a generar en abundancia, estamos sembrando para poder llegar a generar en abundancia esas cosechas. ¿Listo? ¿Qué tenemos que tener también en cuenta? Esto, la lista de contactos. ¿Por qué? Mucha gente dice, no, pero es que eso es lo normal que manejan siempre en esas estructuras de red, donde le dicen a uno que empiece a llamar a todo mundo, que llame a los amigos. No, mire, ¿qué sucede? Incluso yo soy de los que les digo que muchas veces ni siquiera llame a sus amigos, ni siquiera llame a su familia, ni siquiera llame a los más cercanos inicialmente. ¿Por qué? Porque muchas veces esas personas lo escuchan, pero lo escuchan más como por un compromiso. Y muchas veces esas personas le resultan haciendo una compra, pero ahí como por, venga, como por apoyarlo, como por no dejar. Pero son de las personas que normalmente no conectan y no están interesados. ¿Por qué? Porque sencillamente no creen o no les parece bien o simplemente nos va a estar llamando permanentemente para temas de inversión, para no sé. No, yo soy de los que prefiero estar siempre buscando gente que vaya en esa línea de lo que nosotros estamos haciendo. Que conecten con visión, que conecten con emprendimiento, que conecten con inversiones, que conecten con darse a la tarea de leer y entender lo que nosotros hacemos. Porque muchos de los que nosotros tenemos alrededor, no digo que todos, sino pasan todo lado, son de los que lo hacen de una manera por, démosle una ayudita a ver cómo le va. O por que se sienten comprometidos. Para mí, eso no me gusta. Esa lista de contactos, yo procuro comenzar a hacerla rotando por redes sociales, viendo quiénes me están siguiendo. Sí, hay una parte que yo armo con la lista de contacto y es la siguiente. Yo publico todos los días en mi estado de WhatsApp, en mis redes sociales, y los que más veo que frecuentemente me están visitando, me están mirando, pues aprovecho y les mando por lo menos un mensajito y empiezo a hacerles ese seguimiento y ahí comienzo también a formar esa lista de contactos. ¿Por qué? Porque no debemos quedarnos simplemente con lo que ya tenemos. Pilas a esto también. De todas maneras, a todo mundo, a todos los que tengan su celular, a todos los que tengan sus redes sociales, a todos los que tengan, mándele la información, mándesela. Mándesela si habrán algunos que le van a hacer un guiñito, alguna cosa, y les pueda llamar la atención. Hágalo. No vaya a ponerse a predecir el resultado de lo que le pueda pasar con las personas que invite. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que toman la decisión de decir a fulanito invito y a fulanito no invito. ¿Por qué razones? Pueden ser diversas. Hay una de las principales que la gente cuando empieza a duplicar lo que quiere siempre es generarse inmediatamente dinero y generarse buenos ingresos de manera rápida, ¿verdad? Cuando empiezan a pensar en los prospectos, llegan y se acuerdan de algunas personas y dicen, no, yo ni para qué le cuento si ese está más corto de dinero, si no, en este momento no tiene plata, ni para qué me pongo a contarle eso. ¿Por qué? Porque está en modo pensando en las comisiones. Está pensando solo en generarse ingresos por comisiones. ¿Qué sucede ahí? Que usted está mandando o desechando a algunas personas que pueden tener muy buenas habilidades como vendedores, así no tengan en ese momento el capital de inicio. Pero recuerden que es que con nuestra compañía pueden arrancar sin ni siquiera haber hecho inversión y al contrario, le va a ayudar a esas personas a que se empiecen a generar esos ingresos si está pasando por un mal momento
económico. Entonces, pilas con eso, pilas cuando empiecen a invitar a la gente, no empiecen simplemente a clasificarlas o a desecharlas o cosas de ese estilo, ¿no? Comente la oportunidad. Usted tiene una responsabilidad como socio dentro de la compañía, compartir una visión, y esa visión habrá muchos que conecten, habrá otros que no conecten. Pero lo importante es que usted sea claro y les cuente qué es lo que está pasando. Vamos ahora por acá, apóyese en el material, material de trabajo. Acá en este momento no lo tengo. Bueno, sí, yo cosas que mando a hacer, esta manilla, yo la mando a hacer y es material que yo aprovecho imprimir y a los que se van registrando como socios, pues tengo la manillita. Ya me toca cambiarle el logo porque ustedes saben que cambiamos de imagen, ¿verdad? Cambiamos de imagen, entonces tenemos que cambiar el logo de nuestra empresa en todo el material que imprimamos. Acá en este caso me quedó el anterior, es este que tienen en la parte de arriba. Lista de contactos. Acá es donde también les menciono precisamente eso que les hablaba ahorita. Nosotros tenemos que empezar a tener como dos grupitos de trabajo. ¿A qué hago referencia? Hay unos grupos de trabajo en donde hay muchas personas que sencillamente le dicen a uno, Elmer, eso me parece muy bacano, pero a mí no me gusta estarle compartiendo la información a nadie más. Yo lo quiero para mí. Yo lo quiero para hacerme un ahorro porque veo, creo, me gusta, pero a mí no me ponga a contar nadie. Yo no quiero ponerme a duplicar. Listo, no hay problema. Simplemente a esas personas las voy a colocar en una lista de inversionistas. ¿Por qué los voy a colocar en esa lista? Porque son personas a las cuales yo voy a mantener dateadas, informadas de todo lo que está pasando con la compañía y bastantes noticias que salen a diario en nuestra empresa, ¿cierto? De todos los avances y de todo lo que estamos logrando con la compañía. Esas personas, cuando yo las mantengo informadas, son muchas de las que dicen, oiga, Elmer, eso cada vez lo veo como mejor. Yo voy a aprovechar y separo otro paquetico. Les digo yo precisamente, aumenten portafolio. Esas personas son de las que muchas veces, cuando están así de informados, cuando están viendo todo lo que estamos compartiéndoles, pues esas personas normalmente van a decir, venga, yo quiero un paquetico para mi esposo, para mi esposa, para mi hijo, para mi nieto, no sé. Pero empiezan a involucrar a otras personas, empiezan a compartir y empiezan a darles la oportunidad de que ellos también comprendan qué es lo que pasa con nuestra compañía. Venga, yo quiero comprarle uno a mi hijo porque eso lo veo súper chévere y así mi hijo no crea en mí, yo quiero irle comprando unas participaciones porque esto a futuro puede definitivamente cambiarle el rumbo de vida a él y puede que en este momento no se entere, pero yo lo quiero hacer. ¿Ven? Son personas que mantenemos informadas y esas personas también van tomando decisiones. ¿Cuáles? Pueden ser diversas. Y está la otra lista, que son nuestros partners, los que están acá en esta sala y los que les gusta escuchar estas presentaciones. Y no solo la mía, porque puede que no sea la mejor del mundo, pero que espero compartirles y transmitirles información clara. Pero busquen, busquen en internet, busquen de qué manera duplicar, busquen de qué manera crecer. Sé que hay algunos acá en sala y de los que tenemos en equipo que son unos duros, son unos tesos, son una gente súper habilidosa para hacer el tema de expansión y crecimiento. Yo soy de los que me les quito el sombrero y quisiera y quiero lograr cada vez ser mucho mejor para poder crecer y siempre ser ejemplo de resultados, porque realmente eso es a través de resultados donde uno puede dar como esos ejemplos, ¿verdad? Pues bueno, estos partners es a los que les vamos a estar acompañando. Queremos hacer reuniones, queremos estar en los Zoom, queremos estar en los webinar, queremos seguir duplicando la información y queremos seguir para adelante y empezamos a ver esto como nuestro principal ingreso económico. ¿Por qué? Porque somos los que duplicamos y esperamos generarnos también esas comisiones. Y somos, y estoy seguro, que somos los que vamos a poder tener un portafolio mejor que cualquiera de los que lo hagan de inversión inmediata. Porque sabemos para dónde vamos. Sabemos qué queremos y sabemos que esta es definitivamente el vehículo que nos va a ayudar a tener nuestra libertad financiera. Por lo menos yo, Elmer Herrera, no pretendo quedarme toda la vida trabajando en. Permítame un segundo. Hola, socios. Por acá vi algo como raro. ¿Me confirman si sí, seguimos conectados? Socios, hola. ¿Me confirman si seguimos conectados? A ver, por ahí, María Fuentes, Corina, Nicole, Dora, ¿me confirman si seguimos conectados? Que
Vi que acá me trató como apagárseme el computador, entonces no sé si seguimos ahí en línea. Por favor, me confirman. Nicole, muchísimas gracias, te veo muy, muy activa, te agradezco, te agradezco. Corina también por acá me confirma que sí. Listo. Volvamos ahí. Esas personas que les estoy diciendo y los que estamos acá en sala son los que queremos trabajar, desarrollar y generar buenos ingresos. A mí personalmente me encanta duplicarle la información. Ustedes me ven haciendo que el video, compartiendo la información, hagan los socios. Yo soy de los que entendí una cosa muy importante. ¿A qué hago referencia con lo que yo entendí también acá dentro de todos estos procesos? Que muchas veces nosotros lo hacemos por temor, lo hacemos por pena, lo hacemos porque, venga, yo no sigo compartiendo porque es que me da como pena ponerme a hablar de todo esto. ¿Pena de qué? Usted no está robando a nadie, usted no está haciendo cosas indebidas, usted cada vez está viendo que nuestra empresa tiene mayores fortalezas, tiene mayores respaldos y tiene todavía mayores aliados. Cada vez yo duplico más la información porque veo todo lo que estamos logrando con la compañía. Y esas personas que muchas veces lo critican a uno, lo critican no aportando, sino tratando de quitar energía. ¿Qué sucede? No le presten atención, sigan adelante, porque es que ellos ni le van a dar a usted para poder ser libre financieramente, ni ellos le van a dar para el diario, ni ellos le van a ayudar a crecer, simplemente lo están ayudando, es como a echar para atrás. Hago oídos sordos, pilas, a esos comentarios negativos, a esas cosas que no le aportan, a esas cosas que no lo benefician. Escuchemos siempre a todo mundo. Algo debe quedarnos, por lo menos para poder nosotros mejorar. Pero nosotros no nos podemos quedar ahí pensando en el qué dirán ni nada de ese tipo de cosas. ¿Qué dirán más bien en unos años cuando nos vean totalmente socios de una compañía poderosa en donde nosotros podemos darnos el lujo de decir, ¿sabe qué? Ya no quiero trabajar más. Puedo vivir de los dividendos de mi compañía, de mi empresa, de lo que yo ayudé a construir. ¿Qué opinan ustedes? Cuéntemelo ahí en el chat. Eso por lo menos es lo que yo espero. Elmer Herrera acá se los dice el día de hoy. Yo lo que estoy construyendo en tecnologías Skyway es lo que me va a dar mi libertad financiera. Y yo quiero una libertad financiera bastante generosa. Por lo tanto, uno de mis focos es que de todos los ingresos que yo voy generando por el tema de duplicación, voy un porcentaje a seguir y seguir creciendo mi portafolio para que el día que estemos en el mercado público pueda vivir sencillamente de los dividendos que me genere la compañía. ¿Cómo lo hice? Con la duplicación. Tuve que estar trabajando en otro tema para poderme generar esos ingresos y comprar las participaciones. No, lo pude hacer con las comisiones que me voy generando a través de todo lo que nosotros estamos haciendo en la duplicación. Perfecto. Espero sea clara la información en ese sentido. Ahora, esto, vuelvo y le repito, no se queden simplemente. Es que muchos no conectamos con su visión, Elmer. Nosotros conectamos más con la preservación del cuidado del medio ambiente y me gusta más la presentación de tal persona porque ellos se enfocan más en eso y yo la verdad no estoy pensando ni en dinero. Yo la verdad veo es porque esto es un proyecto muy bonito que puede ayudar a la naturaleza, que puede ayudar al planeta. Perfecto, socios. Hay otros socios que estarán diciendo, Elmer, sí, yo estoy comprando, pero yo no lo estoy pensando para mí, yo estoy pensando en mis nietos y me gusta más la presentación que hace tal persona porque me ayuda a entender que puedo dejarle un legado a mis hijos o mis nietos. Comprenden cuando les digo que no todo mundo tenemos las mismas metodologías para transmitir la información, pero que todos estamos compartiendo el mismo sistema, tecnologías Skyway, y es un vehículo que le puede servir de diferentes maneras a muchas personas. Entonces, ahí es donde nosotros podemos también ver e invitar a esas otras presentaciones, a que vean cómo otras personas lo presentan. Hay algunos que se enfocan más en el tema ambiental, hay otros que nos enfocamos más en el tema económico, hay otros que se enfocan más en el tema de generacional, pues de dejar esto para las siguientes generaciones. Hay otros que se interesan más en la parte técnica, en la parte de ingeniería. ¿Comprenden? Lo que realmente tenemos que compartir nosotros es esta visión de tecnología y todo lo que nosotros estamos planteando acá. Importantísimo. Comiencen, si ustedes son de los que quieren estar duplicando la información de nuestra compañía, si ustedes son de los que quieren estar compartiendo todo lo que tiene que ver con nuestra empresa,
Esta es una manera donde tiene que usted empezar a organizar su cronograma, manejar el tiempo. ¿Por qué? Porque si usted es de las personas que trabajaba normalmente en una empresa y se retiró para dedicarse a trabajar acá con nuestra compañía, pues tiene que ser organizado con el tiempo. Tiene que aprender a hacer las cosas también de una manera mucho mejor. ¿A qué hago referencia? Que es que muchas veces nosotros empezamos simplemente a, como ya no estamos trabajando en una empresa, como yo ya no tengo quien me esté mandando, como yo ya no tengo que estar cumpliendo con un horario, pues como que nos empezamos a descuidar y no empezamos a hacer las cosas de la manera correcta. ¿A qué hago referencia? Ah, eso yo me levanto más tarde, yo ya no tengo que cumplir horario. Es hora más tardecito lo hago, eso lo dejo para mañana y se te empieza a ir el tiempo así y no terminas haciendo nada. Y después dice, es que estos negocios no funcionan. Definitivamente la embarré retirándome. Esto no funciona para nada. No, no es así. El error realmente está en nosotros. ¿A qué hago referencia? Que no hemos sido disciplinados, que no hacemos las cosas como deben ser para poder lograr nuestros objetivos. Entonces, eso ténganlo presente porque lo he escuchado y yo he sido uno de esos casos. Cuando yo me retiré de trabajar en empresa, pues uno como que se empieza a relajar. Ay, voy a dormir otro ratico. Me merezco quedarme otro ratico en la cama porque ya tantos años que madrugué para poder llegar a la oficina y poderme sentar allá a trabajar. Yo creo que me merezco quedarme un ratico más tardecito. Voy a quedarme un ratico más, hasta más tardecito para poderme levantar y empiezo a trabajar. Y así se le empezó a poner el día. Cuando se da cuenta, ni le dedicó tiempo a la familia, ni le dedicó tiempo al trabajo, ni le dedicó tiempo a su salud personal, no le dedicó tiempo a nada. Se le terminó yendo el día y después dice, no, es que eso no funciona, no tengo resultados, la embarré, me retiré de trabajar, a mí me dijeron que esto podría funcionar muy bien y que podía ganarme mucho dinero, pero acá realmente pues no lo he logrado. Pues no, es que ¿cómo lo va a lograr? En ningún trabajo va a lograrlo si usted no es disciplinado. Y en estos negocios usted puede o debe comenzar a organizar su tiempo. ¿Qué le dicen muchas veces a uno que cuando trabaja en estos negocios? Que con 1 o 2 horas diarias puede lograr tener los resultados que quiera. Sí y no. Lo puede tener, pero usted tiene que haber pasado un proceso, por lo menos haber hecho un trabajo y que ese trabajo le empiece a generar esos ingresos, lo mismo que les estaba mostrando cuando empezamos a armar los equipos. Al comienzo no pretenda llegar a ganarse los 18 mil o 20 mil dólares usted solo y buscando solo clientes directos. Puede que lo logre, yo no le digo que no, pero usted cree que con un tronar de dedos simplemente hizo 3 o 5 llamadas y lo logró. Lo más seguro es que no, puede existir, yo no digo que no, pero no es un proceso que normalmente sucede. Hay que ser constantes, hay que ser disciplinados para poder llegar a esos resultados. Y una de las constancias es esta, organizar el tiempo. ¿Por qué? Porque si no, también usted empieza a dedicarle todo el tiempo a trabajar y desesperado por conseguir clientes y llame, 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 pero no está teniendo resultados y adicional no tener resultados empieza a absorber el tiempo que usted esperaba tener para compartir con su familia, para tener mejor calidad de vida, para poder hacer sus actividades. Prográmese, sea una persona productiva, diga, entre tales y tales horas voy a trabajar y me dedico a esto y solo a esto y voy a dejar tales espacios para mi vida personal, para mi vida laboral, para mi vida social, para mi vida familiar. Cada quien empieza a organizarlo como quiera. Habrá personas que son mucho más productivas en temas de duplicación entre las 8 y, no sé, las 12 del día. Y en las tardes más bien no le funciona porque quieren dedicárselo a temas de formación personal, entrenamiento, capacitación y compartir también con la familia. Cada quien organice su tiempo. Es que nadie le va a decir acá cuál es la fórmula mágica de hacer las cosas. Pero la única fórmula mágica de hacerlo es definitivamente tomar acción y tener disciplina para poder tener resultados. De lo contrario, a usted siempre le van a caer bendiciones. Pero si usted no sabe aprovechar esas bendiciones, pues sencillamente no va a tener resultados. Es simple y así funciona todo en la vida. Si usted empieza a poner en práctica todo lo que le estoy diciendo y empieza a ejecutar y empieza a actuar, usted sencillamente va a entender que el tiempo va a ser uno de sus mejores aliados, que va a lograr seguir expandiendo, creciendo su equipo de trabajo, teniendo mejores relaciones en todo sentido, laboral, personal, profesional, y que el tiempo se va a ver convertido en dinero, que va a comenzar a recibir ingresos de manera exponencial y que acá vamos entendiendo que definitivamente mientras unos estamos durmiendo, otros están generando dinero, pero que nos puede beneficiar a nosotros.
¿Cómo? Usted tiene socios en diferentes partes del planeta y en este momento que estamos transmitiendo para nosotros apenas es comenzando la tarde, ¿cierto? En el caso mío, que estamos acá en Colombia. Pero tengo socios que pueden estar conectados desde España y ellos están empezando la noche. Probablemente en este momento ellos ya no están trabajando porque están dedicados más a su familia, a la cena, cosas de ese estilo. Y en unas pocas horas ellos se van a dormir y nosotros acá podemos seguir trabajando. ¿Qué sucede? Que los ingresos que yo me genere también le va a generar ingresos a ellos. ¿Qué está sucediendo? Literalmente, mientras están durmiendo, van generando ingresos por el trabajo que nosotros estamos haciendo de este lado del planeta. ¿Cierto? Y después pasa lo contrario. Nosotros entramos en las horas de dormir, pero los socios que tenemos en calendarios diferentes en otras partes del mundo comienzan su actividad laboral y empiezan a generar ingresos y nos van generando a nosotros ingresos mientras estamos durmiendo. ¿Qué opinan ustedes? Esto es lo que empieza a pasar. Cada vez la gente nos va dando un sí. Vamos conectando en la misma vibración con muchas personas. Personas que dicen definitivamente me gusta lo que transmite, me gusta lo que hace, me gusta cómo vive. Yo quiero ser parte de eso. Yo quiero comenzar a tener cumplimiento en las metas y sueños que me he propuesto. Y que muchas veces no lo he logrado por mí, porque me he puesto las barreras y porque no he querido hacerlo. Pero que tecnologías Skyway, a través de Skyward Community, es un vehículo poderoso para poderlo lograr. Es un vehículo poderoso para lograr hacer muchas, muchas de las actividades y muchas de las cosas que nosotros queremos. Eso es lo que nosotros podemos conectar. Y no solo para nosotros. Conecte con los sueños de las personas a las cuales les comparte. Pregúnteles. Pregúntele qué es lo que sueñan, qué es lo que quieren, qué es lo que anhelan. Y esas personas les van a dar herramientas superpoderosas para que ustedes puedan comenzar a abordarlos. Para que ustedes puedan compartirle la manera como nuestro proyecto conecta con esos sueños y conecta con esa visión. Eso es lo que yo les quería compartir en el día de hoy. Recuerden que nosotros que estamos construyendo equipos, que nosotros que estamos duplicando la información, que nosotros que estamos queriendo generarnos mayores ingresos, debemos estar al tanto de toda la información que comparte la compañía. ¿A qué hago referencia? No simplemente conocer cómo es que puede ir creciendo en rangos y cómo puede ir generando mejores comisiones. Mantengámonos al tanto de toda la información que está sucediendo. Ejemplo, miren qué nos dicen acá. La tercera emisión de los cupones de 2X en Skyward Champion Challenger. Acá nos están diciendo que quedan todavía 17 horas, o sea que nos dieron más plazo para que podamos acceder a estos cupones. Si usted tiene cupones, ¿dónde lo ve? Mis inversiones, mis cupones. Yo creo que para ustedes esto simplemente es por reforzarlo, porque todos ustedes que les gusta el tema de duplicación lo tienen claro. A mí me queda en este momento un cupón que lo puedo regalar. ¿A quiénes se los puedo regalar? Solo a la gente de mi línea de trabajo, niveles arriba o niveles abajo. Elmer, pero ¿qué hago si es que yo tengo una persona y si usted hace parte de mi línea, yo se lo puedo pasar? ¿Listo? Pero si no hace parte de mi línea, sencillamente no lo podemos hacer. ¿Qué sucede? Hay otras personas que dicen, venga, hay posibilidades de que yo le pase el cupón a otra persona para que a su vez ella se lo pase a otro. Sí, sí se puede. Sencillamente con estos, porque normalmente los cupones tradicionales no. Una vez usted lo regale, ya no lo puede volver a regalar. En el caso de esto, en especial, sí lo podemos hacer. Y acá es donde yo les digo, yo puede que no sea el más teso y el más experto. Y espero llegar a ser muchísimo mejor que cualquiera de los que esté dentro del proyecto. ¿Por qué? Porque me gusta, porque me apasiona, porque me disfruto lo que hago. Porque ustedes ven que me voy por cualquier parte, voy viajando, voy desarrollando, voy creciendo y voy generando ingresos. Y les quiero para cerrar contar algo de lo que me gusta, me enorgullece y me agrada poderlo compartir con ustedes porque definitivamente es una oportunidad de seguir duplicando. Duplicando también la información porque sencillamente voy a poderme ir el año entrante a los Emiratos Árabes porque sigo trabajando, pero acá ya me dijeron lo siguiente. Mírenlo acá. Miren, quedan 14 días, así que todos podemos ser parte todavía. Y tengo que seguir trabajando y metiéndole más la ficha a esto por lo siguiente. Hasta el momento, acá de Latinoamérica, soy el único clasificado con el premio del viaje a los Emiratos Árabes. Así que tienen oportunidades, socios, de que se suban, que se clasifiquen y que vayamos a los Emiratos Árabes. Y yo no puedo quedarme ahí. Tengo que seguir trabajando porque apenas logré la meta.
La idea es crecer mucho más en puntos porque puede que alguien llegue detrás mío y haga mucho más puntaje de lo que yo estoy haciendo y me baje del bus, como decimos por ahí. Pero como yo no quiero eso, pues tengo que estar en permanente trabajo, en permanente acción para poder seguir subiendo los puntos y poderme mantener en esta posición siempre mejorando y pudiéndoles compartir todo lo que nosotros estamos haciendo. ¿Listos, socios? Les agradezco por estar conectados. Recuerden, miércoles 1 de la tarde, Colombia, estamos haciendo este entrenamiento para que todos podamos crecer y que todos podamos llegar en algún momento como los grupos de Vietnam, que para nosotros en Latinoamérica por el momento nos están dando solo 3 cupitos, pero en Vietnam les están dando 10 cupos. ¿Por qué será? Pues porque son los que más se están moviendo el negocio, porque son los que tienen mejores competencias a la hora y porque son los que duplican y los que han conectado más con la visión de nuestra compañía. Así que, socios, simplemente poder comenzar a crear todavía equipos de trabajo más fuertes para que podamos llegar a medirnos y ser mucho más grandes que el equipo de Vietnam, que en este momento es el equipo más poderoso dentro de nuestra comunidad de Skyward Community. ¿Quiénes se quieren sumar a eso? ¿Quiénes quieren ser parte de todo ese proceso? ¿Quiénes quieren definitivamente ver esto no simplemente de ingreso, sino definitivamente comenzar a tener una libertad financiera, a tener los ingresos que cada uno de nosotros queramos y definitivamente que podamos crear ese portafolio? Por lo menos eso es lo que yo espero. Mis socios, les agradezco enormemente, vuelvo y les repito, por estar acá conectados, por estar pegados acá a esta información y espero de corazón que podamos ser muchísimo más grandes de lo que somos en este momento en todos los aspectos de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, pero que ayudemos a compartir esta visión y seguir duplicando y creciendo. Les mando un fuerte abrazo desde Colombia, hoy desde Quimbaya, Colombia, y posteriormente desde otro municipio. No sé para dónde iremos, pero ahí les iremos compartiendo la información y les voy compartiendo en las redes sociales un poquitico de todos esos paisajes que voy conociendo a medida que voy compartiendo todo el tema de Skyward Community y nuestra tecnología Skyward. Nos vemos en 8 días, 1 de la tarde, Colombia. Chao, chao.